Segundo reto, el centralismo ineficiente. Un proceso invisible está fracturando también España. Que España sea Madrid, que todo esté en Madrid. Sé que es una verdad incómoda, pero señoras y señores, hay que afrontarla. Y aportaré tres datos actualizados. Uno, Madrid... Acoge 150.574 empleados del sector público estatal, casi un tercio del total. Son más funcionarios estatales que afiliados a la seguridad social hay en 22 provincias. Son más funcionarios estatales que autónomos hay en 47 provincias. Madrid tiene 44.315 empleados públicos en instituciones que podrían estar ubicadas en cualquier otro lugar de España y que tendrían allí un importante efecto atractor. Y tiene un plus de 95.000 empleados públicos respecto a lo que le correspondería en población. Ellos y sus familias suman 250.000 personas. Ese contingente humano sería la decimoquinta capital española, por delante de A Coruña, Granada y el doble que Lleida o Cádiz. ¿Es esto razonable? Dos, nueve de cada diez contratos estatales se gestionan desde aquí. Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas aquí. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué consecuencias tiene? Tercer dato. 4.453 millones. Esas son las rebajas fiscales para las rentas altas gracias a las ventajas de la capitalidad. Una capitalidad que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal. Una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios, afectando a su recaudación. ¿Contribuye eso a la solidaridad? Este dumping es doblemente injusto. Por un lado, es injusto de la M50 hacia adentro, porque los beneficios se concentran en los ciudadanos de mayor renta y riqueza. En la Comunidad de Madrid, los contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros son el 7,7% del total pero se benefician del 41% de las rebajas en las cuotas del IRPF. Y por otro lado, es injusto de la M50 hacia afuera, porque la competencia fiscal funciona como aspiradora de los grandes patrimonios de otras comunidades. La pregunta, por tanto, es inevitable. ¿Hacia dónde camina Madrid en relación con España? Hace justo 20 años, Pascual Maragall lanzó un vaticinio. Madrid se va. Hoy aquella deriva ha cristalizado en el proceso invisible de Madrid, el proceso de una capital que no tiene en cuenta las consecuencias de sus decisiones para el resto del país. Que Madrid prospere es bueno para España y es especialmente bueno para la comunidad valenciana. Pero es importante que a todos nos vaya bien. España necesita más motores porque eso repercutirá en el bien común. La tercera dislocación de la España invertebrada actual es la financiación injusta.